Yo creo que lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada es algo que en más de una ocasión las personas mayores, y con mayor razón las personas adultas mayores, hemos experimentado en algún momento. Aceptar, aprender a vivir con las cosas que uno no puede cambiar. Y la experiencia que tiene como tanatóloga María Cristina Pintos, como psicoterapeuta, creo que te puede dar un importante aventón para ayudarnos en esta conversación. Es algo poco fácil, Cristina, que aceptemos en la vejez, en la madurez temprana, aprender a vivir con muchas cosas, desde el divorcio, desde la salud, desde el fracaso de un negocio, pérdidas que me resisto a aceptar y a veces esa resistencia es más dolorosa que la pérdida misma. Pero dime cómo podemos aligerar esta carga. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias y más con este tema tan importante como Sí. son las pérdidas y como decías, ¿qué hago ante esta situación? Pues a nadie nos gusta perder, todos queremos tener, pero como pues por muy astutos que seamos, en algún momento nos va a tocar perder y eso no va a estar en nuestras manos, eso no va a estar en nuestro control y eso genera pues muchos sentimientos desde enojo, frustración, pasamos por un duelo que tiene estas etapas, porque al final son cimbronazos que les da como a nuestra estructura, a nuestro ser. Nuestro pensamiento, A ¿no? todo, es como pues un temblor, un cimbronazo y después es ver, bueno, ¿qué queda? Se cayó un cuadro, habrá que resanar, habrá que volver a reconstruir, pero que a lo mejor los cimientos sí están bien, ah, bueno, pues ya desde ahí tengo de dónde agarrarme, pero las pérdidas nos hacen replantearnos muchísimos aspectos de nosotros mismos, porque a veces estamos en la vida creyendo que todo está en nuestras manos, que todo está en nuestro control y la vida no es así. La vida no está todo en nuestro control, pero aparentamos o nos hacemos creer que tenemos todo en nuestras manos. Llega una pérdida que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, incluyendo la vejez, pero pues tampoco son exclusivas de la vejez, como a veces erróneamente se asocia. Pero ¿qué hago ante esa situación? ¿Se vale llorar? El duelo duele. ¿Se vale vivir este proceso? ¿Se vale enojarnos? ¿Se vale tener esta frustración? Pero de ahí es cómo yo me puedo recuperar después de esta pérdida. Lo primero es asumir esa falta. Si yo no asumo la falta, si yo no asumo lo que perdí, La la ausencia. ausencia, y puede ser de un objeto, puede ser de una persona, porque también a veces asociamos la tanatología solo con temas de muerte y de enfermedad, y la tanatología puede ser cualquier tipo de pérdida, hasta de un aspecto material que se me pierda, pues puedo vivir un duelo, porque yo a los aspectos los cargo de muchas emociones, de sentimientos, y cuando eso ya no está, es bueno, ¿y ahora qué hago precisamente con ello? Y de ahí esta importancia que no solo aceptamos esta falta, porque si yo acepto la falta es lo que me va a permitir moverme para poder hacer algo, como estos juegos de antes que había unos números que faltaba uno y que tú tenías que acomodar. Si no hubiera un número, pues no podríamos acomodar ¿Cómo se todos los. llamaba? No me acuerdo. Es ajá, sí. Si ese no hubiera esa falta, los demás números no se podrían mover. Claro. Así que si yo asumo esa falta, es lo que me va a permitir moverme, aceptar que lo perdí y que en su momento yo pueda resignificar esa pérdida, o sea, darle otro sentido, pasar, transitar del por qué al para qué. Fíjate que eso que acabas de decir, esa analogía que acabas de hacer es buenísima con ese jueguito, pero hay veces que por más que quieras, no queda. Y es como asumir, es aceptar, ¿no? Es aceptar que las cosas no van a ser igual que antes, pero reconocer que de una forma diferente van a estar bien. Porque es lo que yo he escuchado mucho en la consulta después de una pérdida muy, muy significativa. Es que antes y es que antes. Pero ¿qué pasa del hoy con tu hoy? ¿Y qué va a pasar también con el mañana?
No nos podemos quedar tanto en ese antes, es reconocer que viví el antes y qué bueno que lo viví, eso siempre va a estar en mí, en mis recuerdos, pero hoy, ¿qué otros recuerdos también puedo generar con lo que hoy tengo? ¿Qué ha pasado con la pandemia? La pandemia está muy reciente, la pandemia ha marcado a la humanidad. Pierda cuidado que solamente a usted. No, a la humanidad completa en un antes y en un después. Pero hay mucha incertidumbre, mucha zozobra, mucho miedo, que también en ese paquete tampoco nos dejan ver con mucha claridad. ¿Qué papel juega aquí también la incertidumbre en este aceptar lo que no puedo cambiar? Exactamente, es un duelo mundial, me atrevería a decir, el que estamos todos viviendo. Ajá. Porque hay diferentes tipos de pérdida, no solo en la cuestión de vidas que desafortunadamente se han perdido trabajos, se han perdido escuelas, se han perdido estilos de vida, viajes, bodas, aniversarios. Una pareja, me acuerdo, que iban a celebrar 60 años de matrimonio y ya estaban planeando una gran fiesta y fue un duelo vivirlo, pero bueno, aceptaron que eso pues no lo podían cambiar. Así que desde ahí es reconocer también, dentro de este mundo de incertidumbre, que si nos ponemos a analizar, la incertidumbre siempre ahí ha estado, pero nosotros, nuestra mente, nuestras emociones, pues buscamos protegernos. La muerte siempre ha estado, la teníamos por acá, revoloteando un poquito, pero no nos dábamos como el chance de decir, ay, aquí está. Pero ahorita la pandemia nos confrontó que la muerte aquí está, la tenemos de frente. Y puede estar aquí sentadita, ¿no? Sí, y de ahí pues nos genera muchas emociones, esta angustia evidentemente de muerte, porque no solo es que el otro se muera, es que me conecta en decir, yo también me puedo morir. Exacto. Y ese también es todo un tema que tenemos que reconocer en nosotros mismos, que somos seres finitos, que la vida podríamos verla que puede ser como una muerte en espera, pero que sin muerte tampoco hay vida. Y no por eso vamos a dejar de disfrutar y de vivir lo que tenemos. Así que dentro de este mundo incierto, ¿qué certeza sí tengo? El amor, los valores, mi familia, una casa. O sea, buscar en cada uno de nosotros esas certezas en mi vida que me pueda dar esa tranquilidad y reconocer, ¿esto está en mis manos poder cambiar? No. Ok, pero ¿qué sí en toda esta situación? Y eso a su vez me puede dar cierta tranquilidad y certeza en este mundo de incertidumbre. No es que quiera ser ave de mal agüero, pero me pongo a pensar, Cristina, en este momento hay familias que se perdieron. Total. Hay casas que yo sé que lo dices como el recinto donde cohabitamos, ¿no? Pero hay casas que se perdieron. Hay trabajos que se perdieron. Hay valores que me estoy cuestionando. ¿Qué hago frente a eso, Cris? Es todo un cuestionamiento. Pero los cuestionamientos... Es una crisis. Es una crisis. Y también, como dicen, pues las crisis también pueden ser oportunidades. Pero ¿de qué forma yo lo tomo como una oportunidad? O sea, eso sí está en mis manos. Pero también desde la tanatología es vivir ese duelo. No guardarnos todo y ser como una olla express que al rato explotemos. Vive ese duelo, expresa lo que sientes. El duelo duele, pero también el duelo es algo pasajero, porque el duelo nos permite ese espacio de adaptación, como decía, a lo mejor después de ese temblor, pero el duelo es ese espacio, ese periodo que nos permite adaptarnos a lo que ahora la vida es, que ya no va a ser... como antes, que sí se han perdido muchísimas cosas, muchísimas personas, valores, pero que esos cuestionamientos nos permiten también como una motivación para podernos mover, pero evidentemente siempre cuidar de nosotros mismos y de nuestra salud mental. Cristina, regresa pronto, por favor, para tener prometido, muy bien, para tener oportunidad de hablar de otros temas. Yo les agradezco a todas las personas que nos acompañaron, el que estén aquí con nosotros, María Cristina Pintos, nuestra invitada el día de hoy, y tenemos una promesa, una amenaza, regresaremos a Vejez Creativa. Muchísimas gracias.